También nos acompañan embajadores de Argelia, Australia, Canadá, Haití, Honduras, Japón, Palestina y Tailandia. Vale la pena imaginar lo que había en este espacio, en esta tierra, hace más de 500 años. A unos metros de donde nos encontramos hoy, se erguía el centro ceremonial de Tenochtitlan, dominado por el Templo Mayor, una pirámide con dos templos dedicados a los dioses Tláloc y Huitzilopochtli, y que para los mexicas representaba el Cuatépetl, la montaña sagrada que almacenaba la lluvia, los rayos y las semillas multiplicadoras de la vida. El templo era considerado el centro del universo, la morada de los dioses, y el lugar por excelencia en que las personas podían descender a los niveles del inframundo o ascender a los niveles de los cielos. El recinto sagrado, con sus abundantes palacios, encarnaba al mismo tiempo el creciente poder político y económico de los mexicas, imperio que dominó a otros pueblos de Mesoamérica y del sur. Los mexicas contaban con escuelas, recintos para los sacerdotes y los guerreros, juegos de pelota y otras estructuras religiosas como el templo de Hécatl Quetzalcóatl, el dios del viento. Fray Bernardino de Sahagún relata la presencia de 78 edificios dentro de la gran plaza principal de Tenochtitlan, la ciudad de los lagos. El templo mayor estaba separado del resto de la ciudad por una gran plataforma con escalinatas hacia ambos lados, y de él partían las tres grandes calzadas que a su vez comunicaban la ciudad con tierra firme. Hacia el sur, Iztapalapa; hacia el poniente, la de Tlacopan, Tacuba; y hacia el norte, la de Tepeyac. Los únicos que tenían acceso permanente al recinto sagrado eran los sacerdotes, guerreros, gobernantes y estudiantes del Calmecac. La gente común solo tenía permitida la entrada durante la celebración de las fiestas cívico-religiosas. Pero más allá de su arquitectura, podemos decir que la cultura mexica fue síntesis, conjunción, también destrucción y reconstrucción, modificaciones y nuevas interpretaciones de las creencias y tradiciones milenarias, centenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos. La llamada conquista española representó el inicio de la colonia, la imposición de una visión, pero también la resistencia de los pueblos. Hace 500 años, la historia de esta tierra donde nos encontramos hoy y la historia del mundo entero cambió con un hecho histórico que conocemos como la caída de México Tenochtitlan y que hoy reivindicamos también como 500 años de resistencia. Aprendamos las palabras de la maestra Jamesita Mae Peshlakae, senadora del estado de Arizona, Estados Unidos. I am honored to be here. Estoy honrada de estar aquí el día de hoy ante la invitación de nuestros anfitriones, el presidente Andrés Manuel López Obrador. He estado practicando pronunciar su nombre. Soy una mujer indígena de las Américas, del estado de Arizona. Sin embargo, no hablo español. Discúlpenme, por favor. Será una prioridad en mi futuro cercano aprender a hablarlo. También me siento honrada de escuchar las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la gran jefa Sky Deer, y espero con emoción escuchar a los demás. Recordamos la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana. A la tierra que Cortés bautizó como la Nueva España, valieron la pena tantas muertes, tanto pueblo arrasado, saqueado y quemado,
tantas mujeres violadas, tantas atrocidades ordenadas por el mismo Cortés y por él, relatadas en sus cartas al rey. Pensemos, por ejemplo, en ese pasaje que narra que fueron tantos los indígenas asesinados en Yecapixtla, que un río que corre cerca de aquel pueblo por más de una hora fue teñido de sangre, o ese parte lapidario del día 12 de agosto, en la víspera de la caída de la toma de Tenochtitlán, según el cual, cito textualmente, aquel día se mataron y prendieron más de 40,000 ánimas, ¿verdad? Que no hay justificación alguna ante tan terrible desgracia. La respuesta es un no categórico. Puede matizarse alegando que se construyeron durante la colonia palacios y bellos templos, que se creó la universidad y había imprenta antes que en Estados Unidos, y que se registró un auge económico, sobre todo en la minería. Pero todo ello, ni más, no es suficiente, y menos si se tiene en consideración que no fue en beneficio de todos. Durante los 3 siglos de dominación colonial, los indígenas solo tuvieron 2 opciones: sobrevivir en la pobreza, en zonas de refugio, en la sierra, los pantanos o en la selva, porque fueron despojados de sus mejores tierras, o ser enganchados para trabajar en las minas o en las haciendas como esclavos. En el caso de la ciudad, Fernando Benítez sostiene que a los habitantes de la antigua Tenochtitlán se les condenó a vivir en las afueras, en las orillas, en la marginación. A la miseria de los vencidos se oponía la riqueza de los vencedores, que habitaban en los palacios cerca a esta Plaza Mayor. El oro que se llevaron de México los europeos, los españoles, en 300 años de dominación, 182 toneladas, es equivalente en la actualidad a solo 2 años de lo obtenido por las empresas mineras nacionales y extranjeras, que en 2017 y 2018 extrajeron 192 toneladas. En contraste, no debemos aceptar que el poder militar, la fuerza bruta, triunfe sobre la justicia. Debemos, en cambio, procurar que desaparezca de la faz de la tierra la ambición, la esclavitud, la opresión, el racismo, el clasismo y la discriminación, y que solo reine e impere la justicia, la igualdad, la paz y la fraternidad universal. Muchas gracias.